Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, eskerrik asko, emakunderen izenean, gaur ere, gurekin bat egin duzuelako, hemen zaretelako, garbira pasatzeko oharrak izenbura duen gogoeta ziklo honetako laugarren saioa da honuzkero. Konturatu gabe, hilabetea ia, ontzaigu, ekimena abian jarri genuenetik, COVID-19ak eragindako egoera berri honek maila desberdinetan eragin dizkigun askotariko ondorioen inguruan hausnarketa egiteko. Hausnarketa elkarrekin partekatzeko zehatzago esan da. Zuetako batzuk ziklo osoan izan zarete gurekin eta bueno, zatika etorri bidenentzat gogoratu nahi dizuet ikusgai daudela orain arte pasatu ditugun gaien inguruko mainguru eta solasaldiak denetarik egin dugu jadanik, besteak beste biolentziaren ertzak aztertu ditugu, osasun inpaktuak ere bai, mugimendu feministaren ahotsa ere jaso dugu eta gaur ekonomiaren ondorioetan jarriko dugu begirada. Cuando arrancamos este ciclo de conversaciones, notas para pasar a limpio, todavía era mayoritaria la sensación de sorpresa. Creo que no me equivoco demasiado si hoy hablamos ya de una mirada menos en lo emergente y tal vez más profunda. Semana a semana vamos viendo retazos de una nueva realidad que sin lugar a dudas va a impactar en las políticas públicas y que de hecho ya lo está haciendo. Hay quien dice que no saldremos de esta crisis de la misma manera que hemos entrado en ella. Y hay quienes pensamos que la única manera de afrontar este escenario incierto es compartiendo reflexión y apuestas para que las respuestas estén basadas en principios de equidad. Hace ya 3 meses que se nos puso patas arriba lo que podíamos denominar rutina, no vamos a decir que normalidad, porque no, ya antes de que llegase este virus había muchas diferencias e inequidades que no queremos de ninguna manera dar por normalizadas. En cualquier caso, hay que reconocer que nos enfrentamos a una situación totalmente nueva, desconocida, complicada, que algunas voces califican de disruptiva, paradigma de la crisis perfecta de la salud personal y comunitaria que ha afectado a la economía y a todos los factores ocultos que la sustentan, quién sabe además si para siempre. Emakunde gogoeta egin nahi du garai honen ikaspenez eta gogoeta partekatua izatea nahi dugu. Gaitzak ondorioak utziko dizkigu maila guztietan eta elkarrekin hausnartu nahi dugu honen inguruan nundik eta nola jardun, izan ere berdintasunari eragiten dizkioten askotariko ondorioak jadanik ikusten ari gara. Genero ikuspegia txertatzen espada berreusatze fase berri honetan, berdintasunean atzera egiteko arrisku handia dago, eta gaur azterketa ekonomiatik egingo dugu, COVID-19aren krisiak agenda eta lehentasun politiko eta sozialak aldatuko dituela aurre ikusten dugulako. Politika publiko guztiak bideratu behar dira eta lehentasunetan genero ikuspegia txertatu. Hori abiaburuko asmoa eta horretan sakontzen hasi aurretik emakunderen izenean Izaskun Landaidak hartu gaitu gaur etxe virtual honetan eta ari ongi etorria esanez ere arratsaldeon Izaskun hitza emango diot. Arratsaldeon Pilar, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak garbira pasatzeko harrak izenburuko hausnarketarako espazio honetara. Dakizuenez, sareko topaketa hauetan Pilarrek esan dauen modun, gure helburua da COVID-19aren ondorioz sortutako egoerak, berdintasunean ze eragin izan duen eta izango duen aztertzea, eta honen inguruan iritzi ikuspuntu eta ekarpenak jasotzea gure lana osatzeko. Gaurkoa, laugarren solasaldia da, lehen solasaldian emakumeen kontrako indarkeria izan genuen gai nagusi, bigarrenean emakumeen osasuna hitz egin genuen, hirugarrenean feminismoaren ikuspegia ezagutu genuen krisi honen aurrean, eta gaur ekonomia feministari buruz arituko gara. Ze eragin eta ondorio ekonomiko eta sozial izango dituen krisi honek emakumeen eta gizonengan. La economía y el sistema económico en el que vivimos no son neutros en cuanto al género, mujeres y hombres
no padecemos las mismas situaciones ni tenemos las mismas necesidades ni recursos, y estas diferencias pueden afectar a la manera en que mujeres y hombres accedan a todo, desde la participación en el mercado laboral a los servicios públicos. Por tanto, las decisiones que se toman en el ámbito económico deben tener en cuenta y siempre presente esta diferencia, ¿no? En este sentido, la economía feminista lleva a cabo un estudio crítico de la economía, y hoy vamos a poder escuchar las aportaciones de dos grandes expertas en economía feminista, a las que vamos a pedir una reflexión sobre las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria desde el punto de vista de género y qué es lo que plantea la igualdad que se está viendo agravado y se puede agravar más aún como consecuencia de la crisis. Sin más, quiero agradecer su presencia hoy en este foro a María Pazos, a Merche Larrañaga, también a Pilar Calzada, por toda su ayuda en la moderación de los debates, también a Miriam Artola por recoger el acta gráfica y, por supuesto, gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo y a todas las que hacéis posible estos encuentros. Eskerrik asko. Eskerrik asko Izaskun, eskerrik asko kontestu honetan ere eztabaidarako gunea sortu duelako emakundek. Orain arte, gerora, garbira pasako ditugu noharra jasotzen ari gara eta ikusten ari gara zer jaso franko dagoela. Berehala aurkeztuko dizkizuet, maila ez den mainguru honetan nire nahi nuke. En primer lugar, deciros que hemos intentado tasar muy bien el tiempo disponible, que calculamos que vamos a terminar sobre las 8 menos cuarto. Esto quiere decir que en total disponemos de 1 hora y 45 minutos para conversar con las miradas expertas que se suman a esta mesa de hoy, que han conversar con todos vosotros y con todas vosotras. Y os invitamos a que nos hagáis llegar vuestras preguntas, sugerencias, cuestiones o reflexiones a través del número de teléfono 600-771-512, 600-771-512, a través de WhatsApp o a través de Telegram. Vamos a ir recogiendo vuestras aportaciones y yo me encargaré de ir transmitiéndoselas a las invitadas. Podéis ver también en el footer de este visor tanto el número de teléfono en el que estamos esperando vuestras aportaciones como una encuesta en la que también os podéis hacer llegar otras cuestiones que se traten o no aquí. Nos gustaría poder recoger en este trabajo después de pasar Jarri gurekin harremanetan, 600-771-512 telefono zenbakiaren bitartez, WhatsApp eta Telegramen gaude, hemen jasotzen den guztiarekin gero itzulketa ere egin nahiko dizuegulako. Edozein kasutan, gaur bertan ere izango dugu hemen jasotzen denaren berri ikusteko aukera. Miriam Artola es la encargada de recoger todo lo que vayamos comentando a través del acta visual. Cuando ella lo cuenta, cuando ella lo muestra, todo parece muchísimo más ordenado y eso quiere decir que va a estar escuchando toda la tarde con mucha atención. Miriam Artola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Pilar. Arratsaldeon, guztioi. Pues el trabajo, Miri, una vez más, consiste en escuchar y en traducir lo que aquí se dice al lenguaje visual. Ahí estaremos, lápiz en mano. Vamos a intentar y veréis cómo el resultado al final de la jornada, una vez más, nos vuelve a sorprender y a encantar. Eta hizkuntza desberdinak aipatu ditugun ezkero, esan ere bai, zeinu hizkuntzaren bidez ere hitz egiten ari garela zuekin pantailan, eta beti bezala eskerrak eman nahi dizkiet Arabako Gorrak elkartearen edo taldearen izenean Ainitze eta Seilari gurekin gaude, hortxe ikusiko dituzue denbora guztian interpretatzen hemen gertatzen dena. Eta luzamendutan ja galdu gabe goazen arira. Y en primer lugar, os voy a presentar a las personas que hoy van a estar conversando, debatiendo con todas nosotras. María Pazos Morán, en primer lugar. Ella es matemática,
es máster en estadística por Harvard. Durante casi 15 años, si no estoy equivocada, hasta el pasado, ha estado directamente implicada en la dirección de la línea de investigación de políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales. Es investigadora, es docente y es miembro de la plataforma Permisos Iguales e Intransferibles, la PINA. María Pazos, un placer contar contigo hoy esta tarde. Muchas gracias. Es que ricasco y... Imparte también docencia en diferentes másteres sobre economía feminista, por ejemplo, en el Máster de Estudios Feministas y de Género. Ella fue la primera directora para la igualdad de la propia universidad y su producción académica incluye... reproductivos, indicadores económicos de género, presupuestos con enfoque de género, economía social y solidaridad. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Vamos, si os parece, las personas con los que vamos a disponer esta mesa redonda, vamos, si os parece, con dos pinceladas, necesariamente solo dos, sobre el diagnóstico de esta situación. Yo he comenzado diciendo que es más disruptiva. Lo que ya sabemos es que está teniendo repercusiones económicas y sociales y que ante ellas van a ser necesarias actuaciones específicas que incorporen la perspectiva de género. Esta crisis es sanitaria, es económica, es social y está teniendo y seguirá teniendo en el futuro un impacto muy diferente en la vida de mujeres y de hombres. Al menos, y aunque sé que no voy a ser para nada exhaustiva, me gustaría citar cuatro aspectos que me parece que son importantes y que están sobre la mesa. La sobrecarga en el trabajo sanitario y en los servicios esenciales, la centralidad de los cuidados, la ralentización de la economía y el incremento del desempleo y la incidencia en la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, si miramos a las fuentes de la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que podrían perderse hasta 25 millones de empleos en el mundo, que van a afectar de manera muy profunda a los sectores del comercio, la hostelería y los servicios, en los que, como bien sabemos, la presencia de las mujeres es muy, muy alta. Estas cifras, que aunque van cambiando y vamos recogiendo diferentes estimaciones casi diariamente, apuntan cuando menos en una dirección. Y sabemos que las mujeres son el soporte fundamental del sostenimiento de la vida en todas las regiones del mundo. Sabemos que en el Estado español ellas son más del 80% del personal sanitario, enfermería y ocupaciones relacionadas, que son el 70% de las trabajadoras de farmacias, por ejemplo, el 90% de las limpiadoras en empresas, hoteles y hogares, el 85% cajeras de supermercados. Nos va dando una dimensión de qué estamos hablando. Una crisis económica que acompaña a la pandemia que afectará al mercado laboral, en el que las mujeres desempeñan el 74% de los empleos a tiempo parcial y en condiciones de trabajo de mayor precariedad. Yo creo que esta primera aproximación al diagnóstico nos va dejando ya muchas preguntas en el aire. Merche, comienzo contigo, si te parece bien. Desde hace tiempo se plantean análisis y propuestas desde la economía feminista y te voy a pedir que, por sentar las bases y tener un suelo común, que nos ayudes a entender de qué hablamos cuando utilizamos el término economía feminista. ¿Cómo la definirías? ¿Y en qué se diferencia de otros análisis económicos? Osondo, hasi horretik eskerrak eman nahi dizkiot Emakundeari gonbidatua izanagatik. Pues en realidad la economía feminista, como su propio término o el nombre indica, bebe de la economía y bebe del feminismo, ¿no? Y podemos definirla, por definirla de alguna manera, como una corriente de pensamiento heterodoxo que plantea una lectura crítica por una parte de las realidades económicas y por otra parte también de las teorías que desde la economía han explicado estas realidades, ¿no? Y se basa o empieza a tirar del análisis de los roles asignados a mujeres y hombres. No es una corriente monolítica, pero a pesar de la diversidad de planteamientos que tienen quienes trabajan en esta corriente, sí que comparten una serie de,
pues una serie de características, ¿no? Una es, como he dicho, la visión crítica con la realidad. No nos gusta lo que vemos, y una preocupación, por tanto, por las desigualdades sociales en general y por las desigualdades de género de manera muy particular. Y como no gusta esa realidad, hay una voluntad y un anhelo de cambio para llegar a unas sociedades más justas y equitativas, aunque ahí puede haber diversidad de opiniones sobre cómo se llega y a dónde se quiere llegar. Y luego también otra característica, como he dicho, es que si no nos gusta la realidad, tampoco nos gusta cómo se ha explicado desde la teoría. Y esto ha llevado a una serie de cuestionamientos, de conceptos que se dan por incuestionables, conceptos como qué es trabajo, qué es actividad económica, qué es bienestar, etcétera, ¿no? Y entonces todos estos cuestionamientos de alguna manera se pueden sintetizar pues con la crítica que hace de manera sencilla al homo economicus, que se suele utilizar en economía como modelo de comportamiento humano para la toma de decisiones económicas, y que se supone que es un modelo de comportamiento universal y que es intemporal, ¿no? Y ha ido, se ha afianzado pues desde hace muchos años, ¿no? Y este homo economicus se caracteriza por estar siempre activo en el mercado, por ser absolutamente autónomo, por ser independiente, totalmente egoísta y totalmente siempre, siempre racional, ¿no? Y entonces, bueno, pues la economía feminista siempre ha cuestionado diciendo que de alguna manera es una especie de leyenda urbana, que este homo economicus ni ha existido, ni existe, ni existirá, ¿no? Y entonces esta crisis actual, pues no queda muy bien decirlo, pero viene a dar la razón, ¿no? Por una parte, se ve que incluso no puedes estar totalmente siempre activo en el mercado, porque esto ha sido una pausa general y global. Y, por supuesto, no somos independientes ni autónomos, sino somos absolutamente interdependientes unas personas de otras y también con la naturaleza, ecodependientes, pero ha dejado también en evidencia en este caso que la interdependencia es global, ¿no? La pandemia ha sido global, la paralización o la pausa obligada también ha sido global y entonces, bueno, también los problemas de suministro que ha habido también están ligados al proceso de globalización económica, fundamentalmente de la globalización de la producción y de la globalización comercial. Y bueno, pues ha puesto sobre la mesa, frente a estas características del homo economicus, pues ha puesto sobre la mesa o ha realzado cualidades como la solidaridad, el cuidar de los demás, etc. Entonces, en relación comparándolo con otros análisis clásicos, pues diríamos que frente a los análisis más ortodoxos que dicen que el objetivo de las actividades económicas es el beneficio, fundamentalmente es maximizar el beneficio, la economía feminista plantea que lo importante son las personas y que hay que poner en el centro la vida de las personas. Es lo que se conoce como la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y entonces está crisis, pues ha dejado en evidencia de manera bastante dramática también la necesidad de poner en el centro la vida, porque sin vida no hay nada, no hay PIB, no hay crecimiento, no hay beneficios, no hay empleo, no hay nada, ¿no? Y entonces ha puesto también en evidencia la fragilidad de la vida humana, de la que luego se hablará, imagino, y que la vida hay que cuidarla y que para eso, pues algunos trabajos pues son esenciales, fundamentalmente, como ha comentado antes Pilar, ¿no? Los trabajos de cuidados, tanto pagados como no pagados, que son absolutamente esenciales y, por tanto, deberían tener un mayor reconocimiento social y, en el caso de los pagados, también mejores condiciones laborales, ¿no? Por lo tanto, ha puesto en el centro del debate, creemos, pues el tema de la economía de los cuidados, y en esta economía de los cuidados, pues las mujeres siguen estando sobrerepresentadas, ¿no? Tanto en los no remunerados, y en los no remunerados
Naciones Unidas acaba de sacar un pequeño informe sobre las consecuencias del COVID desde una perspectiva de género y dice que a nivel mundial la contribución de las mujeres a estos cuidados triplica la de los hombres y esto después tiene muchas consecuencias, ¿no? Y entonces, para ir acabando, pues podemos decir que de manera muy simplificada, pues frente a los análisis más ortodoxos que dicen que el objetivo debe ser la acumulación y el lucro sin fin, pues nosotras decimos que debe ser la calidad de vida de las personas. Y luego, pues lo que hace es visibilizar a las personas, visibilizar a la gente y a las desigualdades que hay entre las personas, se vuelven muy, muy visibles, ¿no? Y esto es algo que había desaparecido en los análisis clásicos, ¿no? La economía tampoco siempre ha sido igual, ha habido una evolución en la disciplina de la economía, pero podemos decir que ha habido una tendencia a la desaparición de la gente. La gente ha ido desapareciendo de los análisis detrás de las ecuaciones, detrás de modelos econométricos, detrás de los números, ¿no? Y aunque no sabemos trabajar sin números, porque no sabemos hacerlo, para nosotras los números son una herramienta para el fin, ¿no? Sin más. Y entonces, pues no, lo importante es garantizar, ir hacia sociedades más igualitarias, garantizar la calidad de vida de las personas, pero con criterios de equidad y de justicia social. Desde esa visión crítica que apuntas, Merche, probablemente se complementa cuando no se enmienda a la totalidad muchas de las medidas que se están tomando o que ya se han tomado en la extensión de la pandemia, ¿no? Lo que hemos visto ya en una primera visión es que algunas de estas medidas han supuesto una paralización total de sectores económicos. Y que los sectores vinculados al cuidado, hemos podido ver también que más allá de los números, cuando regresan las personas al análisis, hemos visto en qué situación de precariedad se encuentra el sector o los sectores vinculados al cuidado. María, ¿cuáles son las características de esta crisis económica de salud pública y de cuidados cuando la analizas? ¿Cómo la definirías? Estamos hablando mucho de que hemos conseguido mostrar los trabajos que son socialmente necesarios. ¿Crees que por el valor social que tiene se reconoce igual desde el punto de vista económico y social el cuidado? Bueno, para nada, por supuesto, no se reconoce igual. Pero bueno, antes de eso quería decir que me disculpo porque yo en euskera, aparte de arratsaldeon, eskerrik asko y neskapolita, que como veis es lo que se necesita para sobrevivir, pues no sé gran cosa, así que tengo que hablar en castellano. Mirad, yo sí tengo una enmienda a la totalidad y he sufrido mucho durante toda esta crisis porque la verdad que desde el principio vi la catástrofe. Antes era normalidad, nada normal, por supuesto, como has explicado, Pilar, pero ahora es hecatombe. Yo me cuestiono todo lo que se ha hecho. Ya sé que este no es el tema, pero tengo que decir de dónde parto. En Suecia nunca cerraron las escuelas ni los servicios de cuidado, nunca. No sé, al revés, se intentó reforzar. Han tenido problemas que podríamos analizar, pero desde luego nada parecido a este confinamiento estricto, incluidos los niños y niñas. Y yo no doy por hecho, por tanto, que todo eso era un producto de la crisis sanitaria y tampoco doy por hecho que tengamos que pasar a esa libertad vigilada, bueno, perdón, normalidad vigilada que ha dicho Pedro Sánchez. No lo veo nada inevitable porque además en este momento el virus ha perdido fuerza, lo reconocen en la televisión. En este momento no estamos enfermando. Por tanto, estamos así y vamos a estar en esta normalidad vigilada porque quizá haya un rebrote,
Pero bueno, ¿por qué saben que va a haber un rebrote? Si hay un rebrote ya veremos, pero es que no tiene ningún sentido. Y lo que pasa, por lo que a mí me parece que si fuera gratis, que por si acaso pasamos a esta normalidad vigilada, por si acaso también podríamos dejar de conducir para no tener accidentes de automóvil. También podríamos, pero es que eso no es gratis. Es que eso tiene un coste espectacular. Y lo que ha pasado, por supuesto, es que hay una crisis social y económica sin precedentes, porque además se descalabraron los servicios de cuidado, especialmente para las mujeres. Esto ha sido desastroso. Como sabemos, ¿no? Pero por traerlo aquí a presencia, ¿no? Se descalabraron los servicios de cuidado. Se ha descalabrado también el movimiento feminista. Y a la vez que la gente se tuvo que ir a casa, porque tenía además a las criaturas que cuidar allí, a las criaturas y a las personas dependientes, que también se descalabraron los servicios de cuidado, resulta que a las mujeres, porque son las mujeres las que se toman esas facilidades, se les ofreció inmediatamente una posibilidad de reducción o incluso hasta el 100% de la jornada. Y, por supuesto, el teletrabajo. Esto ha sido un infierno de las mujeres cuidando en casa, como sabemos, ¿no? Y ahora a lo que nos enfrentamos es a una crisis tremenda donde va a aumentar muchísimo. Vamos, va a aumentar, no, es que decir muchísimo es poco, o sea, es que no hay una escala comparable con la hecatombe económica y social en la que estamos. El aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, por supuesto, los servicios públicos no tienen visos de restablecerse con normalidad, con lo cual, bueno, esto para las mujeres es, este es el escenario más proclive y más favorable a la doctrina del shock patriarcal, porque además, bueno, ahora si queréis lo analizamos más a fondo, hay medidas que nos van a mandar a casa a cuidar, porque además tampoco vamos a tener posibilidades de empleo, porque en cuanto aumenta muchísimo el desempleo, a las mujeres es a las que se pretende retirar de allí, ¿no? Para que no le quitemos los empleos a los hombres. Bueno, en fin, ahora si queréis lo analizamos más, pero yo creo que la historia se repite y que en este momento estamos en un periodo de contrarreacción que yo no sé si el movimiento feminista, que está muy tambaleado, se podrá recuperar. Desde luego, si no recuperamos la normalidad, no la normalidad vigilada, sino la normalidad, va a ser muy difícil, y estamos ante un ascenso del fascismo, ante un ascenso de la contrarreacción que puede terminar con los avances que estamos intentando. Yo quería preguntarte, María, y también hago esta extensible la misma pregunta también para Merche, si os, tal vez os voy a sonar un tanto naif, pero quería preguntaros si esta crisis no es una oportunidad para poner en valor los distintos sistemas del cuidado. Más allá, tal vez la duda es si se puede hacer o si se está haciendo, más allá de una mera declaración de intenciones. Y si realmente podemos ver en esta crisis la oportunidad de revalorizar de alguna manera, de dar más valor económico, pero también prestigio social a los trabajos de cuidados que están invisibilizados o que son precarios. Y extiendo también la pregunta para las dos. No sé si esto os parece posible por un lado, y si creéis o dónde veis que van a darse las principales consecuencias de esta crisis. Merche, empezando contigo. Bueno, respecto a si puede ser una oportunidad, que es lo que me ha parecido entender, ¿no? Pues soy un poco, no soy muy optimista. Es decir, debería serlo, ¿no? Debería ser. Y las crisis, bueno, son una característica estructural del sistema, por mucho que cuando hay unos cuantos
años sin crisis, los economistas ya empiezan a decir que las crisis pasaron a la historia. Es verdad que esta es diferente, así como comparando con la gran recesión que tuvo su propio origen en la economía y concretamente en las finanzas, pues esta es diferente, ¿no? Pero es una crisis económica brutal, y entonces las crisis económicas normalmente se suelen plantear como oportunidades. Yo me acuerdo, no hace tanto, hace 10 años, con la gran recesión también se planteó que podía ser, por ejemplo, hubo quien pensó que podía ser, y lo vieron con esperanza, el fin del capitalismo. Y si no el fin del capitalismo, pues por lo menos el fin del neoliberalismo, ¿no? Y entonces lo que se vio es no solo que no ha sido el fin, sino que el neoliberalismo salió reforzado de la crisis. Es decir, que el sistema tiene una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y una vez que los riesgos, los momentos más álgidos, el pico de la crisis pasa, pues entonces tiene una gran capacidad de adaptación e incluso de hacer negocio de todas las nuevas oportunidades que hay, ¿no? Y es muy peligroso en este caso con el tema de la salud, ¿no? Por tanto, sí debería ser una oportunidad probablemente para cambiar, para poner los cuidados en el centro, para revalorizarlos, etcétera, pero bueno, eso debería pasar, por ejemplo, por mejorar las condiciones laborales de esos sectores, de otras muchas cosas. Y soy bastante, no soy muy, muy, muy optimista. En realidad, y después en cuanto a qué sectores económicos y a qué grupos, pues ha afectado fundamentalmente la crisis, pues esta no es una crisis diferente, ¿no? Normalmente la experiencia nos enseña que las consecuencias de la crisis siempre afectan más a quienes suelen estar en peor situación, ¿no? Entonces, en este caso se puede decir que el virus por sí mismo no discrimina, pues afecta igual a marqueses que a jefes de gobierno, pero después la desigualdad social y económica hace que al final sí que se acabe discriminando, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto que no todas las vidas valen igual, y en este caso, ¿para qué vidas valen más y cuáles menos? Por ejemplo, la edad es un factor clave de análisis, ¿no? Entonces, pues es muy interesante siempre pues cruzar también la variable edad, en este caso con la del sexo, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que, yo creo que en este caso, pues para y también si se dejara la asignación de recursos futuros, ¿no?, en manos del mercado, pues por ejemplo, la gente pobre pues estaría, no tendría acceso a las vacunas, no tendría acceso a tal, y entonces pues habría que evitar, ¿no?, dejar en manos del mercado algunas cuestiones, ¿no? Entonces, las crisis afectan sobre todo en general a la gente que está más en precario, y en este sentido pues es evidente que muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres suelen estar en los márgenes de la economía, ¿no? Y por tanto, pues es más que previsible que les afecten más, ¿no? Entonces, que las consecuencias económicas sean más graves, porque por lo general, normalmente, y en general, las mujeres ganan menos que los hombres, por tanto, ahorran menos, tienen puestos de trabajo más precarios. Y suelen estar sobre todo también sobre representadas pues en la economía informal, en la pobreza que ya se ha comentado, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, todo este tal, la fragilidad y la precariedad del sistema, pues se ha visto porque cuando los hogares y hogares encabezados por mujeres y dejan de cobrar durante un mes, pues ya dejan de tener recursos para hacer frente a las necesidades básicas, ¿no? Entonces, ha dejado muy, muy, muy en evidencia no solo la precariedad
o los problemas que pueda haber en países empobrecidos, sino aquí, a nuestro lado, ¿no? O sea, y es lo que vienen a decir, pues, informes de que han sacado pues diferentes asociaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, también afecta, como ha comentado antes María, pues porque también esta crisis tiende a aumentar, o sea, porque la economía solo se ocupa en general de lo que pasa por el mercado, pero lo que pasa por el mercado está muy relacionado, muy, muy relacionado con lo que no pasa por el mercado y que ha sido tradicionalmente invisibilizado por la economía, que son los trabajos domésticos y de cuidados no pagados, ¿no? Y entonces lo que pasa en el mercado repercute ahí, ¿no? Como ha comentado antes María, ¿no? Y en este caso, pues como ya he dicho, pues lo que se ve es que esto se ha traducido en principio, aunque no tenemos datos de nada porque no ha pasado el tiempo, pues se habrá traducido en un aumento de la carga de trabajos no remunerados. ¿Por qué? Pues porque, como ha comentado, pues las escuelas se han cerrado, los niños están en casa. También ha podido contribuir igual a que algunos hombres jóvenes se den cuenta de qué es esto de la corresponsabilidad y la conciliación, ¿no? A mí me ha llegado algún mensaje en ese sentido, pero también por las personas mayores, ¿no? Porque también las residencias de día, los centros de día de personas mayores han cerrado durante 2 meses prácticamente, ¿no? O 3, acaban de abrir, vamos, y entonces eso supone pues un aumento de la carga de trabajo, ¿no? Y luego está todo el tema de la violencia, pero que bueno, que ya comentasteis otro día, ¿no? Y luego también, en este sentido, a mí me gustaría resaltar no solo que se produce esta sobrecarga de trabajos y este proceso de precarización laboral, precarización de la vida, etcétera, etcétera, sino también un poco la otra parte. Es decir, que las crisis siempre son momentos buenos para hacer negocios para determinada gente, ¿no? Entonces, porque sí, la gente que tiene recursos, las crisis suelen ser momentos interesantes de cara a los negocios, ¿no? Y yo creo que habría que evitar en este caso, por ejemplo, una cosa muy importante es evitar la especulación y el negocio con determinados productos, ¿no? Con determinados bienes y servicios, ¿no? Y debería ser controlado, pues, de alguna manera por los gobiernos, ¿no? Para que lleguen a todo el mundo y a la gente más en peor situación. María, la oportunidad, como dice Merche, está ahí. Siempre lo hemos escuchado, que una crisis es también una oportunidad. Nos gustaría que fuese una oportunidad de poner en valor todos esos elementos que sostienen a la economía y que se invisibilizan y por lo tanto están en situación precaria. Preguntaba con un cierto rubor, lo admito. Sí. Igual soy un poco naif en todo esto y me gustaría pensar que existe esta posibilidad, que realmente hemos tomado nota. Sin embargo, las medidas que vamos viendo que se van adoptando, no sé si apuntan en esa dirección o, como decías, en la contraria. No, apuntan en la contraria. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Merche, o sea que no voy a repetirlo, pero sí, a ver, efectivamente lo que preguntas, Pilar, esto sí podría haber sido una oportunidad, teóricamente podría haber sido una oportunidad. Para empezar, porque desde luego yo los primeros días, yo soy de una asociación que se llama Extinction Rebellion, que es, bueno, lo que propugna es la rebelión contra la catástrofe climática y medioambiental, ¿no? Y lo que decimos es, bueno, hay que cambiarlo absolutamente todo y en muy corto espacio de tiempo. Hay que hacer otro modelo productivo, de consumo, de vida, pero radicalmente. Nos decían, no, eso es imposible porque eso lleva mucho tiempo. Claro, los primeros días del confinamiento lo primero que vimos es que eso hubiera sido perfectamente posible, porque si se lo cuentas a la gente y la gente lo ve, pues por supuesto que se pueden tomar medidas hiperradicales, ¿no? O sea que teóricamente eso demostró
que sí podríamos tomar medidas para el cambio de modelo, no solo por lo del clima, por la justicia social, por la eliminación del patriarcado directamente, la eliminación de la división sexual del trabajo, por todo. Pero en la realidad, esto es justamente lo que ha pasado, es lo contrario. Lo del clima está completamente olvidado. Ahora, además, es como si estuviera prohibido decir, oye, cuidado con el automóvil, que el automóvil no. Claro, es verdad, no se pueden perder puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son muy valiosos. Y para decir que un puesto de trabajo hay que eliminarlo, hay que ofrecer otro puesto de trabajo en sectores rentables socialmente, etcétera, ¿no? Y no contaminantes, no deslocalizables, todo esto. Pero para eso hay que hacer un cambio de modelo. Durante esta pandemia, bueno, yo no la quiero llamar pandemia, es epidemia y es el confinamiento, todo este parón, vamos a decirlo, parón, se podría haber aprovechado precisamente para ver cómo salimos con otro modelo, ¿no? No se ha aprovechado absolutamente nada. Las medidas, luego ya, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? Que es lo que, vamos, a mí lo que más me mueve y lo que nos mueve ahora mismo. Pues muchas medidas que sí han sido sociales, como por ejemplo los ERTE, pues a las mujeres no nos han afectado en esa medida, porque las mujeres, como dice Merche, tenemos mucha más precariedad. Pero es que además lo que se ha ofrecido, por ejemplo, de la reducción de jornada, que muchas han visto obligadas a tomarla, era, por supuesto, con reducción de salario. Si la reducción era del 100%, era quedándote absolutamente sin salario, a cuidar sin salario. ¿Qué diferencia, no? De tratamiento. Y ahora, eso también podría haber sido una oportunidad, ¿no? La oportunidad de visibilizar la importancia de los cuidados, puesto que nos hemos quedado sin servicios públicos y hemos visto lo importantes que son los servicios públicos. Sí, claro, pero es lo mismo que lo del clima, lo que está pasando es lo contrario. Una cosa importantísima que está pasando es que hemos dejado de hablar de corresponsabilidad y ahora se vuelve a hablar exclusivamente de conciliación. Y lo que se piden son medidas de conciliación. Lo que se pide concretamente es que es lo que nos van a dar, es esa prestación que va a completar el derecho a la reducción de jornada que ha venido durante la crisis esta, pero que amenaza con quedarse, que es la reducción de jornada para quienes tengan responsabilidades de cuidado, entre comillas, que vamos a ser las mujeres porque los hombres teóricamente no tienen responsabilidades de cuidado, ¿no? Bueno, pues esa medida se va a quedar y se va a completar con una prestación. Y esa prestación que Comisiones Obreras, por ejemplo, la pide de alrededor de 400 euros, o sea, que es menos de la mitad del salario mínimo, pues eso es lo que nos van a dar a las mujeres. Entonces las mujeres vamos a tener varias opciones. Una, quedarnos en casa cuidando y dependientes económicamente de un marido, si tenemos marido del que depender. Otro, irnos directamente a la pobreza porque va a ser muy difícil que encontremos empleos con la situación que de derrumbe del empleo. O sea, pobreza, pero pobreza extrema, que ya la estamos viendo. Aumento de la prostitución, por ejemplo, de los vientres de alquiler y todos los fenómenos de esclavismo y de violencia contra las mujeres. O sea que, dejadme, antes de que se me olvide, decir una cosa sobre la revalorización del cuidado. Mirad, por ejemplo, lo de las residencias es un claro ejemplo. Un claro ejemplo de que la gente ha visto lo importantes que son unas residencias de calidad por la catástrofe que ha sucedido. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no hay ningún plan de choque, no digo sanitario, porque la gente lo único que se acuerda es de que es que las residencias hay que medicalizarlas. No, pero vamos a ver, aquí lo que ha pasado en las residencias es que se ha visto lo masificadas que estaban, la precariedad que había, etcétera, etcétera. Y si hubiera habido unas residencias de calidad, esto no hubiera pasado. De hecho, la mortalidad, según una asociación en Galicia lo ha calculado, la mortalidad en las residencias privadas ha sido como 24 veces la mortalidad en las residencias públicas. Entonces,
No, podría haber un plan de choque si valoramos tanto la vida y la salud de nuestras personas mayores, pero no lo está viendo. Y a mí eso me preocupa porque lo que está viendo es una estigmatización de las residencias, lo cual puede suponer un paso atrás terrible, de que ahora ya la gente no se atreva a ir a las residencias porque encima va a morir solo, porque todos esos pánicos que es normal después de todo lo que ha pasado, ¿no? No sé si, Merche, de las medidas que estamos viendo por ir, lo has apuntado también antes, pero estas medidas de protección social, de compensación económica, ¿se puede garantizar de alguna manera las condiciones económicas de quienes están fuera del sistema regulado de empleo, de quienes están en la economía informal? Sabemos además que el impacto de hacerlo o de dejar de hacerlo va a llegar directamente a un número muy importante de mujeres. Estamos hablando de reformas fiscales, no sé si de revisión de impuestos. ¿En qué sentido, desde la economía feminista, plantearías que se haga esta revisión, si te parece que esta es una de las medidas? Bueno, sí. La economía feminista no solo habla de trabajos de cuidados, de economía de cuidados, trabajos pagados, no pagados, sino habla también de impuestos, habla de todas estas cuestiones que nos preocupan, ¿no? En relación a lo que decías de la economía informal, pues no sé muy bien, ¿no? Lo habitual suele ser que en tiempos de crisis, por ejemplo, el tamaño de la economía informal pues tiende a aumentar, ¿no? Porque hay problemas y entonces pues algunas empresas con esa excusa pues se sumergen y tal, ¿no? Lo que está claro es que a nivel global las mujeres están sobre representadas en esta economía informal, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas, en el último informe que he comentado antes, estima que en el mundo hay 740 millones de mujeres que están en la informalidad, ¿no? Aquí no sé cuántas están en la informalidad, no lo sé, ¿eh? Entonces no es algo que sea fácil de saber. Lo que sí da la impresión o que lo que sí sabemos es que la informalidad se concentra en sectores bastante concretos, ¿no? En sectores muy concretos y mucho del empleo informal se concentra, por ejemplo, en el empleo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que habría que hacer por una parte es, y luego, claro, el paro también, como antes se ha comentado, ¿no? Por ejemplo, afecta, sobre todo, ha afectado mucho a quienes están en la economía informal, porque eran quienes no tienen contrato, etcétera, no han tenido ERTES, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ha afectado mucho, se supone, podemos pensar, a quienes estaban en la informalidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer sí o sí es luchar contra la informalidad. Claro, es complicado todo eso, ¿no? Pero en el caso del empleo doméstico y tal, por ejemplo, habría que tal vez cambiar algunas normas o algunas reglas para acceder a ese empleo. Habría que luchar contra la informalidad y garantizar condiciones dignas en el empleo informal es muy, muy complicado. En el empleo formal también hemos visto que hay muchísima, muchísima precariedad porque, bueno, con la reforma laboral que ahora se va a cambiar y tal, pues trajo, o no es que trajera y apareciera con eso, pero sí agudizó el fenómeno aquí de trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, que ya el empleo no era una garantía para tener un nivel de vida digno, y eso es lo que hemos visto con esta crisis, ¿no? O sea, un mes sin actividad, un mes sin sueldo y bueno, la catástrofe es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado lo de la lucha contra la informalidad. Lo que yo sí creo es que las medidas de protección social, que son absolutamente necesarias, ¿no? Siempre y más en tiempos complicados, pues habría que extenderlos también de alguna manera a quienes están en la economía informal, ¿no?
En cuanto a lo de los impuestos y estas cuestiones, pues yo creo que soy partidaria, digamos, igual no todo el mundo opina lo mismo, de contar con un sector público fuerte, ¿no? Y ya incluso hay gente que está hablando de que vamos hacia un capitalismo de Estado, aunque, como he dicho antes, seguramente todo quedará en agua de borrajas, como quedó lo de la refundación del capitalismo hace 10 años, ¿no? Hace una década. Entonces, lo que sí es importante es la redistribución, ¿no? La redistribución, y para la redistribución es importante, efectivamente, acometer reformas fiscales. Se necesitan recursos públicos, ingresos públicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues probablemente haya que acometer reformas fiscales importantes. ¿En qué sentido? Pues en esto tampoco hemos cambiado mucho de opinión con la crisis, ¿no? Seguimos opinando que habrá que gravar más a quienes tienen una mayor capacidad de pago, es decir, a quienes más rentas tienen y a quienes más riqueza tienen, ¿no? A las rentas más elevadas y a las grandes fortunas, etcétera, ¿no? Y luego también yo creo que un elemento importante es también invertir en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, ¿no? Porque ahí se van muchos recursos, ¿no? Y en este sentido, pues a nivel internacional, por ejemplo, yo creo que sigue habiendo una asignatura pendiente, que es la de acabar con los paraísos fiscales, con los mal llamados paraísos fiscales, ¿no? Refugios o agujeros fiscales, y luego, para conseguir más ingresos, una cuestión que ahora mismo está sobre la mesa en Europa es que, por ejemplo, las grandes corporaciones internacionales, las grandes empresas transnacionales, pagan mucho menos de lo que les corresponde y no pagan donde les corresponde, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas, las empresas más pequeñas, que hay muchas aquí, ¿no? Pues normalmente hacen un esfuerzo mucho mayor que las grandes multinacionales. Por ejemplo, hace relativamente poco, hace unos meses, la agencia tributaria publicó un informe sobre sobre pagos de grandes multinacionales, y lo que se veía es que de 134 grandes multinacionales españolas pagan el 12%, ¿no? Cuando el tipo normal es el 25%. Y había 27 grandes empresas que no pagan nada, ¿eh? Y que serán probablemente, aunque no daban nombres y apellidos, se supone que son las grandes empresas que operan en paraísos fiscales. Entonces, esa es una asignatura pendiente con claridad para aumentar los ingresos, ¿no? Y luego también yo creo que otro tema relacionado con los impuestos y con el sistema fiscal es que, bueno, es lo que se está oyendo, ¿no? Que el sistema fiscal, claro, está pensado y está adecuado para cada momento, para el momento en el tiempo, ¿no? Y los cambios son muy grandes. Entonces, en este sentido, estaba pensado para un mundo laboral que está cambiando a gran velocidad, ¿no? Y entonces los impuestos también deberían de adecuarse a esos cambios, ¿no? Y cambiar, pues aumentar la fiscalidad de las empresas digitales y de las empresas, y que las empresas que sustituyen empleo por tecnología, pues eso encima no repercuta o no suponga que pagan menos impuestos, ¿no? Sino al contrario. Has comentado, Merche, has hecho referencia a la reforma laboral, que es una de las medidas anunciadas, la derogación de la reforma laboral vigente, ya veremos, parcial, completamente, en fin, ese es otro jardín en el que habrá que entrar también. ¿En qué dirección, María, crees que deberían ir las nuevas medidas para garantizar a mujeres y a hombres las mismas condiciones dignas de trabajo? Bueno, a ver, como dice Merche, no hemos cambiado de idea desde antes. O sea, las reformas pendientes son las mismas. Lo que pasa es que ahora son más urgentes. Yo creo que yo diría, resumiendo, tres cosas. La primera, restablecer los servicios públicos de educación infantil, de educación y cuidado infantil y de atención a la dependencia urgentemente al nivel que estaban ya.
antes del confinamiento. Es decir, por favor, abrir las escuelas ya y restablecer todos los servicios de atención a la dependencia ya. Después, un plan de choque de empleo y cuidados. En el empleo, por supuesto, es urgente eliminar la reforma laboral, revertir la reforma laboral, pero también es urgente luchar por una jornada de 35 horas en 5 días a la semana, no en 4, en 5, que es lo que vale para conciliar, para la corresponsabilidad, para que todo el mundo compatibilice. Eso en el empleo. Y en los cuidados, universalización de la atención a la dependencia, el derecho a la atención a la dependencia por parte de los servicios públicos, todo público, revirtiendo las privatizaciones urgentemente, según vayan cumpliendo esas concesiones que ya hay, con lo cual nos las quitaríamos de encima en 4 años, o en 4 o 5 años máximo, y todo empleo público. Las empleadas de hogar no van a encontrar un trabajo digno mientras que no se las reconvierta a empleadas para el sector público de cuidados. Entonces, eso es una cosa que es posible, que tenemos los cálculos, en el Instituto de Estudios Fiscales tenemos calculado cuánto cuesta eso y es perfectamente abordable. Eso en cuanto a atención a la dependencia y en cuanto a atención a educación infantil de 0 a 3 años, lo mismo, universalización del derecho con horarios suficientes, calidad, etcétera, y eso se puede hacer en 5 años. Por otro lado, ya que vamos a tener servicios públicos, necesitamos también completar la equiparación de los permisos para que sean igualitarios, arreglando los problemas que ahora mismo en la reforma, que bueno, mira, está conseguida teóricamente la equiparación, pero hay trampas que impiden que los padres se los tomen corresponsablemente y cumplan su función para cuidar los primeros meses para enlazar luego con la educación infantil. Y teniendo los permisos y la universalización de los servicios públicos, tenemos que oponernos absolutamente a la prestación esta que nos van a colar para que las mujeres cuidemos en casa. Tenemos que decir directamente no, no a este caramelo envenenado, por mucho que lo pidan los sindicatos y por mucho que lo pidan algunas que creen que es una reivindicación feminista. Y ellas serán feministas si lo piden, ellas serán feministas si se creen feministas, pero pedir esto no es feminista. Que no nos manden a las mujeres a casa, porque eso es un retroceso de medio siglo. Y yo creo que con estas tres cosas, pues daríamos, no es casi nada, o sea, es fácil, es posible, pero es difícil porque tenemos enfrente, pues justamente, al patriarcado y al capitalismo. Esas decisiones económicas, estamos hablando de hacia dónde creemos que deberíamos ir, y esto tampoco parece que vaya a ser un camino excesivamente largo, porque esas decisiones económicas, de hecho, se están tomando ya. En algunos casos, otras no van a tardar demasiado en llegar. Ya estamos hablando de los distintos debates de los nuevos presupuestos. Fijaros, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, también en el Estado, ya es momento de empezar a hacer unas primeras propuestas en las que habría que tener claras una serie de metas prioritarias. No os voy a pedir un análisis de presupuesto, pero sí me gustaría que nos dijeseis en este análisis cuáles creéis que deberían ser las medidas de carácter prioritario. En el frontón decimos pasa o no pasa. Esto es sí o sí lo que deberían contemplar estos presupuestos públicos. Merche, empezando contigo. Yo creo un poco pues en la línea de lo que ha comentado María, ¿no? Yo creo que los presupuestos públicos son complejos, exigen tener ingresos también y después cómo se distribuyen esos ingresos, ¿no? Entonces, dentro de los gastos, yo creo que deberían de tener prioridad los gastos sociales. Como se ha comentado, yo creo que habría que reforzar los pilares del estado del bienestar, clarísimamente.
no se deberían, deberían de revertirse los procesos que ha habido aquí, no han sido tan claros, ¿no?, de privatizaciones. Creo que se debería de impedir, se debería reforzar el sector público en el tema de las residencias, por ejemplo. A mí me llama siempre la atención en este sentido de que pues en política la gente que está, los gobernantes hablan mucho de los sectores de futuro, ¿no? Los sectores de futuro, los sectores en los que se va a crear empleo y siempre se ligan esos sectores de futuro a los sectores de tecnologías avanzadas, etcétera, ¿no? Y a mí sí, bueno, me llamaba bastante la atención que entre estos sectores de futuro, por ejemplo, no se incluyeran los sectores, por ejemplo, de cuidado de personas mayores y personas dependientes, porque teniendo en cuenta que el proceso de envejecimiento de la población que estamos teniendo, pues son sectores con mucho futuro, ¿no? Y bueno, pues habría que ir un poco en esa línea. Yo creo que debería de haber líneas rojas de a qué se dedican los recursos públicos. Que es verdad que muchas veces la mayor parte de los recursos públicos se destinan a gastos sociales, pero ahora, como también existe también, yo creo, la tentación de reactivar la economía y reactivar los sectores económicos, porque claro, como todo en economía se explica por el Producto Interior Bruto, y ahora todo el mundo está muy preocupado que si va a bajar un 9% el Producto Interior Bruto, no sé cuánto va a bajar, y es verdad que está relacionado con el empleo, pero bueno, no siempre de manera tan directa como se piensa, pues yo creo que puede existir también la tentación de reactivar el PIB, el crecimiento económico, sin cuestionar que del crecimiento económico, qué sectores interesa impulsar y cuáles no, ¿no? Porque en el PIB entra, el PIB no discrimina, y entonces en el PIB cuenta lo mismo si la unidad de producción es de autopista o de hospital, ¿no? Entonces habría que ver muy bien cuáles son los sectores que interesa que crezcan y cuáles no. Incluso es posible que algunos decrezcan, ¿no? Pero yo creo que habría que un poco, ya sé que esto es imposible, ¿no?, pero un poco desmitificar el crecimiento económico, desmitificar el Producto Interior Bruto, que no deja de ser una construcción social. Y bueno, y si hay que crecer, pues no es crecer por crecer de cualquier cosa, sino especificar y seleccionar cuáles son los sectores por los que hay que apostar, que aparte del estado del bienestar, los pilares del estado del bienestar, pues puede haber otros también que son interesantes, ¿no? Y bueno, un poco en esa línea, sin más. María, vamos a ayudar a construir los nuevos presupuestos, al menos bueno, a poner los cimientos. ¿Cuáles son las líneas rojas, decía Merced? ¿Cuáles son, crees, que deberían ser las prioridades? Pues nada, a mí me encanta esta oportunidad de hacer la carta a los Reyes Magos para estos presupuestos. Lo primero, bueno, esto no es tanto dentro de los presupuestos, pero se puede hacer ya lo de la reforma laboral, revertir la reforma laboral. Pero ahora en los presupuestos, un aumento de la financiación para la atención a la dependencia y la atención y la educación infantil, que yo solo pido 4.000 millones en total entre las dos cosas. 4.000 millones este año y 4.000 millones de incremento presupuestario cada año durante pues 4, 5 o 6 años, ¿eh? Y con esto lo hacemos todo. Estos 4.000 millones de incremento de atención a la dependencia y de educación infantil, no para dárselo a las empresas privadas, sino para lo público. Dentro del programa que he planteado antes, el programa de transición hacia una universalización del derecho que tiene que estar definido, etcétera. Y
Bueno, completar esto no tampoco es de los presupuestos, completar la equiparación de los permisos no exige ya dinero porque está comprometido para el 1 de enero, ya vamos a tener 16 semanas, lo que pasa es que sí que hay que eliminar las trampas. Pero bueno, con esta financiación, con este aumento de la financiación, se crearían muchos puestos de trabajo dignos, puesto que sean verdes, no deslocalizables. Bueno, esto lo hemos repetido varias veces, pero es que hay que repetirlo porque es importante saber que es una inversión social. Además, complementariamente, hay que eliminar las prestaciones, que esto es un ahorro fiscal, hay que eliminar la prestación económica por cuidados en el entorno familiar de la ley de dependencia, puesto que vamos a dar servicios. Vamos a dejar de tener a las mujeres esclavas cuidando 24 horas por 200 o 300 euros. Esta prestación hay que eliminarla, hay que sustituirla por servicios públicos. Todo ese dinero que nos ahorramos suprimiendo esa prestación, invertir en servicios públicos. Igualmente, la prestación económica vinculada al servicio y los cheques guardería, no sé si en Euskadi hay, pero por aquí hay muchísimo cheque guardería. Que esto es regresivo, esto es para las rentas medias y altas, porque si no tienes el resto para ponerlo en una guardería de calidad o en una atención en una residencia de calidad, no te beneficias de esto. Esto también hay que eliminarlo y hay que sustituirlo por servicios directos, porque esto cuesta dinero, pero son dineros mal empleados. Entonces, yo estas cosas que son modestas, ¿eh? Pedir 4.000 millones ahora mismo realmente no es nada si vemos las cifras que se están barajando. Con los 4.000 millones y lo que nos ahorramos de quitar las figuras regresivas, podríamos hacer grandísimas cosas. Y además, el objetivo, ya apunto porque no puedo evitarlo, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Merche, de que no es crecer por crecer, que yo lo que recomiendo es la economía rosquilla, ¿no? Hay un libro que se llama La economía rosquilla de Kate Raworth. Bueno, poniendo economía rosquilla, está traducida al español, y lo que plantea es que tenemos que tener una economía que lo que haga es que todo el mundo esté con un mínimo de bienestar asegurado. Y ese es es un donut, ¿no? O sea, el interior es que nadie se caiga por debajo de ese mínimo de bienestar y de dignidad asegurado y que no nos salgamos de la circunferencia exterior del donut, que es gastar más de lo que más recursos de lo que nos permite el planeta. Es decir, que no es crecer o no crecer, es realmente organizar bien la economía. Me has pedido para los presupuestos estos, pero bueno, ya una por pedir a los reyes ya pide todo, ¿no? Bueno, a los reyes no, perdón. Nuevamente sería otro jardín en el que también es posible que entrando se consiguiesen algunos avances. Lo que sí me has ayudado muy bien, María, es a dar el siguiente salto en esta conversación, porque me gustaría que hablásemos de retos. Creo que venimos hablando de todos ellos porque a la hora de analizar la situación en la que nos encontramos también vamos viendo, ¿no? Cuál es el horizonte al que deberíamos mirar, si lo estamos haciendo o si lo estamos haciendo solamente de reojo. Me ha gustado mucho que las dos habéis insistido en que no habéis cambiado de opinión, que este análisis, este diagnóstico es previo a esta nueva situación, aunque esta nueva situación nos ha puesto muchas de las cuestiones en un nivel de prioridad tal vez más alto. Es decir, el virus no ha creado las desigualdades, pero nos las está mostrando con toda la crudeza. Vamos a mirar hacia el futuro y me gustaría que me ayudéis a identificar, que es algo que también he ido pidiendo en sesiones anteriores, a identificar algunas de las actuaciones o experiencias que en este tiempo hayáis visto que os parezca que tenemos que mirarlas con mayor atención. Cuando pasemos a limpio los aprendizajes de estos meses, ¿qué os parece que deberíamos tener en cuenta de las experiencias, iniciativas que hayáis conocido, que creáis que podemos rescatar, apoyar, desarrollar, escalar de otra manera, si son de nivel local? En fin, ¿qué lucecitas habéis visto en este camino, Merche?
No sé si tenemos a Merche por aquí. María, como tú sí estás, arranco contigo y después recuperamos, hago todo lo posible para recuperar a Merche. Vale, vale. Ya está, bueno. Ahí está, ya está. Aquí tengo ya a Merche. Perfecto. Bye, que itzalidu, konturatu gabe. Ajá. Vale. No, decía que no he visto muchas experiencias, he estado metida en casa y tampoco me he enterado mucho de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante no perder de vista lo que ha sucedido, es decir, no guardar en la memoria todo lo que ha pasado, porque parece que ya estamos volviendo a lo de antes y que lo único que queremos es volver a como estábamos antes de todo esto, ¿no? Y yo creo que hay que tener memoria y no hay que olvidar que las cosas no están bien, ¿no? Y entonces, por tanto, hay que tener en cuenta eso. Por una parte, hay que, por supuesto, tomar, yo creo que ha dejado clarísimo, como hemos estado comentando, la vulnerabilidad de colectivos muy importantes de la población, la enorme vulnerabilidad, y por tanto, hay que, y eso es algo estructural, es decir, no va a desaparecer, está ahí y ha venido para quedarse, ¿no? Y entonces, bueno, hay que hacer algo con ello. Y yo creo que en este sentido, muchas veces hablamos de pobreza y de qué hacer para enfrentar la pobreza, pero yo creo que ya va siendo hora también de hablar de riqueza, ¿no? Y de decir que determinadas acumulación de riqueza pues no es de recibo, ¿no? Entonces, y en este sentido, también ligado con todo este tema de la riqueza y de quienes tienen realmente poder, yo creo que, como antes se ha comentado, ¿no? María ha estado comentando, ¿no? El tema de las residencias y todo esto, pues hay líneas rojas, ¿no? Y lo que se ha visto en la crisis anterior, lo que se vio es que las finanzas que dominan el mundo, ¿no? Y siguen dominando el mundo, pues debería de haber una línea roja y no deberían de entrar. La especulación debería de estar absolutamente prohibida en estos sectores que son esenciales para la vida y para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, no se puede permitir que estos fondos, de los grandes fondos de inversión, etcétera, entren en sectores como los de las residencias, porque si ya las empresas, digamos, tradicionales, grandes, tal, funcionan con la lógica del beneficio, pues estas funcionan todavía con un cortoplacismo muchísimo mayor y entonces, bueno, pues no se puede hacer el negocio, no se puede permitir hacer negocio con estas cosas esenciales, ¿no? Luego ha puesto sobre la mesa también la necesidad de que ha puesto sobre la mesa los límites y los males de la globalización, ¿no? Es decir, que no llegan suministros de cosas en un mundo globalizado, basado en el beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, pues una apuesta más por una economía más local, más aterrizada en el territorio, ¿no? Más aterrizada en el territorio, lo cual no quiere decir que vayamos hacia economías autárquicas, ¿no? Y que sin relaciones internacionales ni nada de esto, pero sí una apuesta más por los productos locales, no ser tan dependientes de producciones exteriores, ¿no? Y luego también lo que he comentado, que en estos sectores esenciales la especulación debería estar prohibida, como se prohíben otras cosas, eso debería estar prohibido. Y luego que si María decía, eso tiene que ser todo público, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero igual, si en el corto plazo no es posible que todo sea público, lo que debería de hacer es también, los gobiernos deberían de hacer una apuesta firme por empresas que funcionen con otros criterios más allá de los beneficios, ¿no? O sea, prohibido los grandes fondos, ¿no? Pero una apuesta también por otra economía o por empresas y entidades que funcionan, que también necesitan, rentabilidad económica, pero que la rentabilidad económica, los beneficios no se reparten, sino que se reinvierten en proyectos sociales, etcétera. Entonces, una apuesta por empresas y por entidades de la economía social y solidaria,
etcétera, ¿no? Es decir, tratar de impulsar esos cambios, ¿no? En base, pues, a cosas un poco pequeñas como esta, ¿no? Apostar por ese tipo de empresas, por la producción y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento también de acometer reformas importantes, yo creo, y lo que sí creo es que se necesita una mayor regulación, una mayor regulación de la actividad económica, muchos más límites a determinadas cuestiones. Y bueno, aunque no soy muy, muy optimista en este sentido por la historia de la última gran recesión, pues sí que esta vez parece que llueve sobre mojado y entonces sí sería el momento, pero también el sistema tiene una gran capacidad de adaptación, por ejemplo, en fomentar ahora los negocios verdes, ¿vale? Uh-huh. Bueno, puede que sea sostenible desde el punto de vista biofísico, lo que sea, pero uh-huh. igual pueden ser sistemas absolutamente injustos desde el punto de vista social, ¿no? Uh-huh. Y priorizar sectores claves. Pero bueno, es un poco un brindis al sol. Sí, bueno, la economía feminista también ha tenido siempre otro ismo, ¿no? El insistencialismo. Insistamos e insistamos hasta que podamos al menos hacer que sobre ese terreno ya que llueve sobre mojado, bueno, consigamos que algunos de los conceptos al menos vayan calando. No sé, María, si has visto iniciativas que te hayan encendido alguna lucecita en un panorama en general bastante, bastante sombrío. Iniciativas, experiencias que nos puedan ayudar para identificar personas haciendo cosas distintas y comunidades organizándose de manera distinta. No sé si es mucho pedir, ¿eh? No, mira, oye, pero me ha gustado esto del insistencialismo, me lo quedo, o sea, porque yo a partir de ahora me defino insistencialista. Uso libre, será un honor. Vale, pues, a ver, experiencias, a ver, ¿qué experiencias se pueden sacar de todo esto? Porque yo lo veo muy negro, como habréis observado, lo veo muy negro todo, ¿no? Desde el principio hasta ahora y el futuro. Pero, ¿qué experiencias ha habido que, si como tampoco Merche le ha resultado, también he visto que no te resultaba muy fácil ir a experiencias positivas? Pero bueno, buscando experiencias positivas. A ver, la renta mínima ha sido algo positivo que nos ha pasado, la imposición de la renta mínima. Pero claro, todo tiene un pero gordísimo, porque con la catástrofe de toda la gente que se estaba quedando sin comer, pues es que, ¿por qué la renta mínima es lo que tanto ha tardado en ponerse en funcionamiento? Que se han tardado 3 meses y pico en que la renta mínima exista. O sea, de verdad, no, a mí me parece que eso no ha sido de recibo. Y luego, bueno, que es exigua, podría ser más grande, pero bueno, desde luego algo es algo y va en la buena dirección. Pero sobre todo, yo lo que critico, lo que no me puedo explicar, es por qué se ha tardado tanto. Y mientras han aumentado terriblemente las colas en los bancos de alimentos y la experiencia buena, por supuesto, han sido las redes ciudadanas que han estado socorriendo a la gente. A veces enfrentándose a represión policial, ¿eh? por ir a socorrer a la gente. Pero bueno, esto ha sido para mí la única experiencia de solidaridad que he visto en toda esta crisis. Porque esto de la solidaridad, del aplaudir, a mí no me parece que sea la vía de la solidaridad. Creo que ha habido mucha insolidaridad. Creo que se ha sacado lo peor de cada colectivo. Y ya sé, como no es el tema, pues no me voy a dedicar a exponerlo. Y no por culpa de nadie, o sea, no es cuestión de culpas, es cuestión de la situación, ¿no? Pero
A mí tampoco me consuela que haya habido mucha gente que se haya lanzado a la calle a ayudar a quienes más lo necesitaban. Desde luego yo, esa gente a quien le pondría una grandísima medalla, sobre todo. Pero eso no sustituye lo público, ni mucho menos. Cuando lo público se derrumba todo. Y no podemos tener la ilusión de que esto ha sido, bueno, pues que la ciudadanía adquiere protagonismo y que entonces lo comunitario se impone y lo público es menos necesario. Para nada. O sea, lo público es absolutamente necesario. Y la responsabilidad es del Estado, o sea, la responsabilidad es del Estado de regular todo esto. Otra no experiencia que he visto, bueno, ya dije antes que me parece que podríamos haber utilizado esta crisis por lo menos para ver cómo cambiábamos el modelo. Podría haber habido muchos debates, para empezar en la televisión. Los contenidos han sido absolutamente desastrosos. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera hayamos podido hablar de nada? O sea, de nada. Porque además cualquier cosa que fuera ir en contra de las directrices de la Organización Mundial de la Salud ya es un bulo, ya está catalogado como bulo. O sea, ni siquiera ha habido un debate ciudadano. Esto ha sido una malísima experiencia. Y bueno, yo creo que sí, que, bueno, permitidme que, dialogando un poco contigo, Merche, yo creo que hay que favorecer las empresas que funcionan más allá de los beneficios. Bueno, esto no son las empresas privadas, porque esto es prácticamente una contradicción in terminis. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de la economía social y solidaria, que hay que potenciarla. Pero desde mi punto de vista, no en los servicios básicos, no en cuidado, no en educación, no en salud. Una de las cosas que ahora mismo, aparte de las empresas que se están llevando los beneficios y dejando a la gente en una situación de cuidado catastrófica, bueno, dejadme que lo deje aquí. La Organización Mundial de la Salud es privada. Su financiación es un 20% pública y un 80% privada. En ese 20% público también intervienen los lobbies, pero ya es que directamente es un 80% privado. Estos no son bulos, estos son datos. Y cuando el beneficio, porque eso es directamente los grandísimos beneficios, se meten en los servicios básicos, estamos perdidas, estamos absolutamente perdidas. Por favor, reflexionemos sobre esto. Merche, no sé si quieres insistir sobre la cuestión de las empresas de la economía social o solidaria, pero fijaros que estabais apuntando las dos por vuestro lado, estabais dando respuesta a preguntas que nos están haciendo llegar y voy a aprovechar para recordar a quien quiere intervenir que todavía tenemos muy poquito tiempo, pero podéis hacerlo al 600771512, es el teléfono en el que estamos recogiendo preguntas a través de WhatsApp y de Telegram. Nos preguntaban si realmente pueden convivir o creéis que pueden convivir los servicios públicos sanos, ¿vale? Saludables, bien dotados, bien articulados, con esas redes de cuidado sociales o redes de cuidado comunitarias, porque nos decía una persona que nos está viendo, también ha visto con esperanza esa activación de la propia sociedad, pero que teme, como apuntabas María, que esto sirva para de alguna manera blanquear la responsabilidad de lo público. Y meto también una pregunta más y os lo dejo para que lo debatáis. Como habéis hecho mención al ingreso mínimo vital, también nos piden la opinión desde la economía feminista sobre otro de los debates que está estos días en el Parlamento de Madrid, las dos propuestas que se han pasado, el ingreso mínimo vital y la tasa Tobin. Y nos preguntan cuál es vuestra opinión, si estas iniciativas van en la buena dirección o las leéis de esta manera desde la economía feminista. Merche. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado María, ¿no? Los servicios esenciales tienen que ser públicos, ¿no? Yo planteaba, y de hecho a mí personalmente me generan dudas que también entren empresas, pues, cooperativas, etcétera, en esos sectores, porque puede ser una vía de entrada pues, a la,
a los beneficios, etcétera, ¿no? Como ha pasado en algunos lugares, ¿no? Y lo de dejar los cuidados en manos de la comunidad, etcétera, de manera altruista y tal, yo lo veo peligroso. Es decir, yo creo que no deberían de ser un derecho garantizado y yo lo veo muy, muy peligroso. Es una manera de adelgazar el sector público y que la responsabilidad caiga en manos nuestras y en manos privadas con sobrecarga, ¿no? Ahí debe de haber empleos, no debe de haber voluntariado, etcétera, sino empleos y empleos con sueldos dignos, etcétera. Uh-huh. En relación a las medidas que planteas del ingreso mínimo y tal, pues yo estoy totalmente a favor y estoy también de acuerdo. Aquí tenemos la renta de garantía de ingresos ya desde hace muchos años, ¿no? Que ha sido referencia también en muchos contextos y tal. Y yo lo que supongo, lo que no sé es hasta qué punto va a realmente llegar, ¿no? A quienes lo necesiten y luego pues otra, y no entiendo cómo no se puede estar cómo se puede estar en contra de este tipo de medidas, ¿no? En relación a la tasa Tobin que fue propuesta pero para otras cosas por el economista James Tobin en la década de los 70, si no me equivoco, del siglo XX. Su objetivo o su planteamiento inicial era para grabar las transacciones financieras de ida y de vuelta, porque una de las características de la especulación financiera es que las operaciones son constantes, las compras y ventas son constantes. Y entonces, si cada vez que compras y vendes se graban, aunque sea un 0,2, pues al final vas a perjudicar sobre todo a la especulación financiera. Yo creo que es una idea buena, que va en la buena dirección. Normalmente los argumentos que se suelen utilizar desde la economía para no estar muy a favor de esta tasa es lo de siempre. Es decir, que tiene que ser algo, una decisión universal, porque si no, el dinero se escapa por los agujeros que tiene el sistema, ¿no? Entonces, el dinero iría a los paraísos, etcétera, ¿no? Entonces, si no es universal. Pero yo creo que va en la buena dirección. Es verdad que en Francia, por lo que yo he leído, los ingresos que se han obtenido con esta tasa no eran los esperados, pero yo creo que va en la buena dirección y desde luego el mensaje que se está mandando también a la gente que especula en los mercados, etcétera, es un mensaje en la buena dirección, ¿no? María. Pues es que yo me habéis pillado, yo la tasa Tobin, vamos, la conozco y estoy de acuerdo, esencialmente. Lo que me habéis pillado es que yo no sabía que en este momento se estaba proponiendo de una manera inmediata aquí en este país. Hoy en el Parlamento español se ha estado debatiendo sobre esta cuestión. Sí. Vale, pues eso se me ha escapado y a mí me parece bien. O sea, todo lo que vaya en esa dirección de frenar las transacciones especulativas estabiliza los mercados, lo cual es bueno y además da ingresos al Estado que son muy necesarios. En cuanto a lo de las redes de solidaridad, la pregunta esta de si los servicios públicos pueden convivir con redes de solidaridad. A mí me parece que sí, que tienen que convivir, pero las redes de solidaridad tienen que ser además de los servicios públicos esenciales. Es decir, por ejemplo, mira, yo estuve en Dinamarca un verano estudiando el servicio de atención a la dependencia y me gustó mucho una experiencia y es que allí hay una... Bueno, los mayores están muy movilizadas. Y hay una asociación de personas mayores, bien, o sea, que no son dependientes, ¿no? Que están vigilando todo el rato cómo van los servicios y reclamando lo que tienen que reclamar para que sean de calidad y a la vez prestando una ayuda extra de atención a las personas que están en esos servicios, por ejemplo, de acompañamiento,
de acompañamiento, de reuniones sociales, de actos culturales, de todo esto. A mí eso me parece un voluntariado muy valioso, pero eso no quita que para suplir tu falta de autonomía funcional, tú lo que necesitas son servicios públicos garantizados por el Estado. No puedes depender de las redes de solidaridad, que son muy necesarias cuando el Estado no hace su función, pero tiene que hacerla, ¿no? Os voy a lanzar una última pregunta de las que estamos recibiendo. Muchísimas gracias a las personas que están participando, que estamos recibiendo a través de este número de teléfono. Nos preguntan sobre la capacidad, si creéis que tienen capacidad las medidas fiscales para mitigar el futuro incremento en las brechas de género económicas. Y nos preguntan muy expresamente, ¿qué medidas fiscales podrían ponerse en marcha en Euskadi para implantar las directrices europeas de la resolución del Parlamento del Parlamento Europeo del 15 de enero del 2019 sobre la igualdad de género y las políticas fiscales? Impuestos directos, indirectos, seguimiento del fraude. Merche. No conozco la directiva, o sea que no sé decirte. Lo que sí creo es que, bueno, pues así como son en los tiempos de crisis son oportunidades buenas para impulsar cambios, también son momentos en los que son posibles los retrocesos. Entonces, por ejemplo, en el tema fiscal del IRPF, eso María sabe de eso, o sea que ella hablará. Yo creo que también existe riesgo de que las políticas que son, digamos, que no están en el centro, ¿no? Que no son política industrial, que no es política no sé qué, pues tienden a ser todavía más ninguneadas, ¿no? Y entonces, de traer recursos, pues, por ejemplo, de las políticas de igualdad, o otro ejemplo también es las políticas de cooperación internacional, ¿no? Entonces, eso debería de evitarse y debería que hubiera recursos en esas políticas, ¿no? Y luego también que el corto plazo no nos haga olvidar también los retos que tenían planteado, ¿no? Por ejemplo, pues uno puede ser en el tema fiscal, ¿no? Pues mayor fiscalidad, etcétera, y otro, por ejemplo, tema en el que se estaba trabajando aquí en Euskadi, por ejemplo, es el tema de la igualdad salarial, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se pierda de vista las cuestiones que se están planteando, los retos o los objetivos, y por ejemplo el caso de la igualdad salarial, ¿no? Y eso me viene con lo que habéis comentado antes del insistencialismo, ¿no? Que habéis comentado, ¿no? Que a mí me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo, pero después lo que hay una segunda derivada, y es que con este a veces tengo la impresión de que de tanto insistir después hay quien hacen un uso perverso de los planteamientos que se hacían, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la igualdad salarial, lo que estamos viendo es que hay muchas empresas, grandes empresas, que están entrando al tema de la igualdad salarial porque es una manera de atraer inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, sin más, ¿no? Negocios morados que se están comentando. María. Oye, a mí en este término, en este asunto de la fiscalidad, lo del insistencialismo me cuadra muy bien, ¿verdad, Merche? Porque como dice Merche, ¿no? Esto de la fiscalidad, yo es que tengo un trantrán con esto de reformar el IRPF para la igualdad de género. Y cada vez que voy a Euskadi, aprovecho para decir, oye, que tenéis autonomía fiscal, es decir, podéis hacer lo que queráis con el IRPF, ¿por qué replicáis en la estructura del IRPF del Estado español? O sea, por favor, hay que utilizar esa autonomía que ojalá sea cada vez más grande. Bien, pues una de las cosas para las que podéis utilizar esta autonomía es para eliminar de una vez la tributación conjunta de los matrimonios. Porque esto de la tributación conjunta de los matrimonios, como sabéis, consiste en que los maridos desgravan, los maridos sobre todo de rentas medias y altas, desgravan
porque haya una mujer que está en casa, sobre todo, que no tiene ingresos y que está haciendo, pues, produciendo bienes y servicios para el hogar. O sea, esto es completamente injusto y hay que eliminarlo, pero hay que eliminarlo, cuidado, yo no soy extremista, o sea, hay que eliminarlo solo para los nuevos matrimonios. Quien ya ha caído en la trampa, que lo deje, o sea, para los nuevos matrimonios y modelarlo un poco para las personas hasta una cierta edad, las personas jóvenes, pues solamente cuando tengan criaturas o determinadas circunstancias. Pero sobre todo a mí lo que más me importa es que de una vez se elimine para los nuevos matrimonios, que se acabe con ese mensaje que se le da a las chicas de tú no te preocupes, que si tú dejas de tener un empleo, ahí os va a venir bien porque, fíjate, tu marido va a desgravar y va a venir bien a la familia. Porque eso es meterla en una trampa que luego cuando se divorcia se queda absolutamente sin nada. Cuando se divorcia o cuando lo que sea, o cuando por alguna razón se pierde la renta de ese señor. Bueno, entonces la eliminación de la tributación conjunta yo insistencialistamente la vuelvo a traer. Por otro lado, hay que eliminar las desgravaciones relacionadas con la dependencia, todo con lo que significa cuidar en casa. Todas las desgravaciones fiscales que en el IRPF están relacionadas con la potenciación de que las mujeres cuiden en casa, aunque no se diga así directamente, pero por dependientes que conviven, por personas mayores de cierta edad que conviven, etcétera. Porque eso también, aparte de ser regresivo, porque la gente pobre no se beneficia, puesto que no tiene de dónde desgravarse, solo es para rentas a partir de un cierto nivel, es una trampa para las mujeres. Y hay que reconvertir la desgravación, o sea, todo esto que estoy diciendo es ahorro fiscal. Y hay que eliminar también la desgravación por criatura, pero no eliminarla, sino reconvertirla y mejorarla, pero en forma de una prestación universal por criatura. Porque fijaros, ahora es que viene a cuento en este momento, porque con la renta mínima, esto es algo que he oído así, vamos, pero lo he oído a miembros del gobierno, que están diciendo que se eliminan ciertas prestaciones de la seguridad social. Por ejemplo, la prestación por hijo a cargo, que es una prestación de la Seguridad Social que es para rentas hasta un determinado nivel. O sea, aquí hay una prestación de la Seguridad Social que es, nada, 200 y pico euros al año, o sea, poquísimo, hasta un cierto nivel, para rentas hasta un cierto nivel, es decir, para gente pobre, y luego una desgravación por criatura que es para rentas desde un cierto nivel, para la gente que tiene de dónde desgravarse. Ahora, eliminan la de los pobres y se van a quedar solo con la prestación, o sea, con la desgravación. Por tanto, mucho más regresiva de lo que era antes. Lo que hay en los países nórdicos son prestaciones universales y sustanciosas, no ridículas, sino importantes por criatura. En un momento donde la pobreza está creciendo enormemente, es necesario reconvertir, eliminar esa desgravación y convertirla en una prestación universal. Yo creo que en esto Euskadi puede ser pionera. Y solo aclaro, porque cuando Viviana Medialde y yo escribimos un documento para Podemos que se llama Reorganización del Sistema de Cuidados, que es de 2015, lo podéis ver, se nos echó la prensa encima, porque nos decía que ¿por qué pedíamos una prestación universal por criatura? ¿Que por qué se la íbamos a dar a los hijos de botín? Pero vamos a ver, si lo que hay ahora es precisamente una desgravación que solo beneficia a los hijos de botín, lo que queremos es que eso se quite y darle a todo el mundo igual. Pero también a las personas, como pasa en los países nórdicos, también a las personas de mucha renta. Porque si es igual, va a beneficiar a todo el mundo y luego a esas personas de mucha renta vamos a sacarle más impuestos, vamos a subirle los impuestos, pero que la prestación sea universal para que no sea un desincentivo al trabajo de las mujeres, porque todas las prestaciones que son hasta un nivel de renta, bueno, si son rentas mínimas, eso es de red de último recurso, hay que hacerlo, pero si es una prestación por una necesidad, que es tener una criatura, puede ser universal y así no hay incentivos perversos.
Así que Euskadi, pionera en la reforma del IRPF utilizando la autonomía fiscal. Muchas notas que pasará limpio. Yo estoy aquí tomando, de momento poniéndolo, intentando ponerlo en orden, pero como tenemos que ir terminando porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo, me sabe muy mal, que había más preguntas que nos habían hecho, diría con permiso de Inma, que nos ha dicho, que nos ha lanzado la pregunta, nos decía, viendo que en la desescalada se está priorizando sectores como el turismo, la automoción o el fútbol y el consumo, ¿os parece que se está poniendo en el centro la vida o los mercados? Creo que esa, en dos segundos me la podéis contestar, ¿no? María, Merche. Se está poniendo en el centro los mercados y el patriarcado, porque se está valorando, pues mira, el fútbol masculino es precisamente un exponente de eso que sí se pone en el centro, mientras que no se nos cuenta de una vez si de verdad las escuelas van a abrir con normalidad. Mientras vamos poniendo todo esto en limpio, mientras vamos escuchando, ha estado muy atenta en una ventanita pequeñita, la veo aquí yo, el público no ha podido ver cómo iba evolucionando el acta visual que estaba elaborando Miriam Artola. Miriam, voy a pedirte que nos cuentes cómo nos has escuchado y cómo nos has dibujado, cómo nos has visto. Bueno, habéis dicho muchísimas cosas. Hemos partido Voy a hacer una cosita, una pintura y ya está. Vale. Os decía, ¿no? Hemos visto que en esta había una crisis que lo que ha hecho es precarizar la situación social y laboral de tantas mujeres, ¿no? Y habéis dado un montón de elementos que han ido complementando como una imagen de algo que ya existía, pero que lo que ha hecho es profundizar, ¿no? Por eso también en la parte de abajo, ¿no? Y desde la economía feminista, tomando como horizonte y como punto de llegada esto que ahora decíais, ¿no? Colocando ahora sí a las personas en ese centro y el sostenimiento de esa vida, pues habéis hablado de un montón de propuestas que yo los he agrupado porque han sido muchísimas cosas, tomando un poco esa metáfora de, me ha gustado lo de la economía rosquilla, ¿no? Y han salido como tres rosquillas. Una primera rosquilla que tenía más que ver con esta idea central de revalorizar esos cuidados, de esos trabajos que son socialmente necesarios y que implican pues, la corresponsabilidad más allá de la conciliación, dando muchísima importancia a la universalización de esos servicios públicos, poniendo especial atención en medidas de protección social y de atención a la dependencia y a la educación infantil, ¿no? La segunda rosquilla ha girado mucho en torno a la política económica, ¿no? Y política fiscal. Y se ha hablado de urgente revertir esa reforma laboral que ya venía generando desigualdad, pero que esta crisis lo que ha hecho es ahondar, ¿no? Y luchar contra la informalidad, la precariedad. Habéis hablado mucho y se ha hablado mucho y habéis dado muchos datos de reforma fiscal para la redistribución, acabar con la especulación, ahora habláis de la prestación universal, rentas de ingreso mínimo. Y una tercera rosquilla más, bueno, que ha costado más, pero que han salido como experiencias o miradas un poco de otra economía posible, ¿no? Que se basaba en esa economía social y solidaria, apostar también por economías locales y quizás esa ciudadanía o esas redes de ciudadanía reales, ¿no? Que han contribuido a que, bueno, pues que las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Y esta propuesta con este horizonte, con este camino, ¿no? Pues al final era como revertir esa pregunta que creo que hacía María, ¿no? Si, cuando decían si la crisis era oportunidad, pues una oportunidad perdida, pues como cuestión, ¿no? Bueno, el urgente ese cambio de modelo que puede transitar parte por ese camino hacia la calidad de vida, decíais, de las personas, ¿no? Con criterios de equidad y de justicia social. Más o menos dicho muy rápido lo que he podido recoger. Pues eskerrik asko, Miriam, egia esan, ola ikusten direnean gauzak beste
bide bat atzera eta aurrera egiten ere laguntzen diguzu. Decía que realmente al verlo plasmado de esta manera, creo que todas esas notas que habrá que pasar a limpio cuentan con una base muy clara y, como siempre, Miriam Artola, un placer contar con esta mirada que lo estructura, lo simplifica y hace todas las cosas, como siempre, muchísimo más bellas. Vamos a ir terminando, pero aunque estoy fuera de tiempo, voy a tomarme la licencia y os voy a pedir, Merche y María, antes de deciros agur, eskerrik asko, os voy a pedir la última aportación, el minuto de oro. Me gustaría que nos ayudaseis a que nos quedemos con una idea, con la idea que nos permita cerrar esta conversación. La idea clave en este debate en el que estábamos mirando esta situación que tenemos ahora, con una mirada un poco larga también hacia dónde nos estamos dirigiendo, esa última intervención con la idea central que queréis que se quede en este cuaderno de pasar notas a limpio. Empiezo contigo, Merche, si te parece. Pues esto del minuto de oro me suena un poco a... Duro, ¿eh? A elecciones y eso... Pues no sé, yo diría que hay que apostar por un cambio de modelo real, un modelo mucho más igualitario, más sostenible, con otros valores, con otra. Hay que apostar por otra economía clarísimamente, ¿no? Pues lo que hemos comentado, igual más aterrizado en el territorio, más. Con otros principios. Ahora, también es verdad que eso es pedir igual peras al olmo, ¿no? Y caemos en oxímorons, pero bueno, un cambio de modelo sí o sí, porque si no, no es sostenible. Es que gracias, Juan Merche, la rañaga gurekin, emelizatea, la serra izan da. Es que casco suey. Bye. María Pazos, último minuto de oro, llámalo como quieras. Idea con la que nos vamos a ir a casa. Yo lo que diría es, sigamos insistiendo en que no hemos cambiado de idea. Es decir, que queremos seguir apostando por un cambio radical de modelo social, por esa economía de la rosquilla, por una sociedad justa y sostenible, que ponga, por supuesto, la vida en el centro, pero de una forma como debe ser, es decir, teniéndola en la práctica, teniéndolo en la práctica. Una sociedad que conceda derechos a todas las personas, que atienda las necesidades que hay que atender. Y a cortísimo plazo no permitamos que se imponga otra vez el término conciliación, que es lo que se está imponiendo, renunciando a la corresponsabilidad, que es la idea que habíamos impuesto a las feministas, que sigamos apostando porque los hombres compartan el 50% de los cuidados, bueno, compartan el 100%, se encarguen del 50% de los cuidados, y que los servicios públicos aseguren la universalidad de los derechos. Y así las mujeres podamos estar en igualdad en el empleo y los hombres puedan estar en igualdad en los cuidados. Y así tengamos una sociedad justa, equitativa y además, por último, no renunciemos, por favor, que no se pare el movimiento feminista. Tenemos que seguir manifestándonos, tenemos que seguir reivindicando todo lo que tenemos que reivindicar, porque si no, nos vamos al hoyo. Todo lo que no se avance es susceptible de retroceder, y esto la historia también nos lo ha dicho muchas veces, no es mal momento para recordarlo. María Pazos Morán, un placer contar contigo esta tarde, un placer contar contigo siempre. Muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Es que ricasco. Y vamos a terminar, orain bai, ya denboraz kanpo gaude iaia, baina oraindik Izaskun Landaida bertan baldin bada behintzat, kuku txiki bat behintzat egin nahi nuke, bai Izaskun hor zaude. Bueno, Garbira pasa beharrekoen artean makina bat, orain honetan ere, bai, muchísimas cosas que volver a recoger, ordenar y pasar a limpio, que es el objetivo de este ciclo,
quizás con, ahora sí, el último minuto es el tuyo. Bai, horrela da, ez? Topaketa hauen helburua COVID-19ak berdintasunean zer eragin izan duen eta izango duen aztertze zen, eta zentzu honetan ekonomia feministatik egiten den irakurketa ezin zen falta. Argi geratu da, ekonomia eta sistema ekonomikoa ez direla neutroak, generoari dagokionez. Ekonomia feministak ekonomia horren azterketa kritikoa egiten duela ikusi dugu, bere erro androzentrikoak agerian utziz eta gaindituz, eta bizitza eta horri eusten dion guztia erdigunean jarriz. Globala eta dimentsio askotarikoa den krisi baten aurrean gaude eta eragin ekonomiko eta sozial gogorrak ditu, testu inguru honetan aurre egin behar diegun erronka handiei erantzun integrala emateko bide bezala aurkezten da ekonomia feminista. En estas sesiones que estamos llevando a cabo de cara a identificar la incidencia de la COVID-19 en la igualdad de género, teníamos claro que no podía faltar el análisis desde la economía feminista. Hemos visto cómo la economía no es neutra en cuanto al género y cómo la economía feminista lleva a cabo un análisis crítico de dicha economía, desenmascarando y superando sus raíces androcéntricas y colocando la vida en el centro, ¿no? Y planteando un cambio de modelo. Estamos ante una gran crisis que es multidimensional y global, con impactos económicos y sociales duros y de gran calado, en cuyo análisis ha quedado claro que hay que incorporar la perspectiva de género. En este contexto, la economía feminista se presenta como una alternativa, una estrategia para no dejar a nadie atrás y dar una respuesta integral a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, poniendo el foco en cuestiones que se han mencionado como el valor de la vida, del cuidado, las personas, reforzar los pilares del estado de bienestar. Sin duda, la economía feminista nos permite dar respuestas más adecuadas a los retos que en gran medida, se ha dicho, ya estaban identificados y que esta crisis ha agudizado. Se han comentado muchísimas cosas de las que hemos tomado nota y en este sentido mil gracias a María, a Merche por vuestras aportaciones, gracias también a Pilar, a Miri, a las compañeras de Euskal Gorrak, así como a todas las personas que nos habéis seguido. Mila esker. Eskerrik asko, Itzaskun, aipatu bezala makina bat ohar, makina bat gogoeta eta makina bat hausnarketa ere gelditu zaizkigunak eta garbira pasatzen jarraituko dugu. Laugarren saioa izan da gaurkoa, boskarren eta azken bat ere falta da, uztailaren hasieran izango da eta bere momentuan ohiko bideetatik iragarriko dizuegu. Nos queda una quinta sesión que será los primeros días de julio. Os iremos anunciando el día exacto, el contenido y las personas que tendremos invitadas, porque tenemos que seguir pasando a limpio muchas de las cosas que estamos aprendiendo, sobre las que estamos reflexionando. Como cada tarde, es un placer deciros que compartimos esta conversación y que esta conversación es posible sin vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a quienes habéis estado ahí también hoy escuchándonos y participando con vuestras intervenciones y sobre todo muchísimas gracias a nuestras ponentes. Yo me despido aquí. La siguiente cita será la primera semana de julio y estaremos, como siempre, encantadas de volver a seguir charlando y pasando todo lo que nos ocurre y se nos ocurre a limpio. Eskerrik asko, mila mila esker eta izan ongi.